saludo muy especial a mi gente de Panamá, América. Y la cosa es que... ¿Qué pasó? Adivinen, hermano. ¿Qué pasó? Conocí una chica bien linda, ¿en hermano. ¿En serio? Conocí la discoteca. Ajá. La llevé a Coway, ajá, la llevaba a la playa, ajá, la llevaba a comer helado, hermano. Ajá. Y por último, como está bien linda, adivinen lo que le dije. ¿Qué pasó? Mi amor, te voy a comprar 2 boletos. Ajá. Y se los compré. ¿Adivinen para dónde? ¿Para qué? Para un crucero. ¿En serio? O sea, tú le hiciste eso, tú le regalaste 2 boletos para un crucero. ¿Y cuándo se va? No, ella está allá, ya. ¿Ya se fue? Ya se fue. Ah, tú vas a esperarte. ¿Y cuándo te vas? Ella se fue con el novio. ¿Qué tal, mi gente? Le habla su servidor X Blake, Antonio Anel, Dukins. Y esto es TR15 en la casa. ¿Qué nos motivó a ser influencer? En tu caso. En mi caso, yo creo que el trabajo que hacemos. El trabajo que hacemos no es. Yo creo que es un trabajo que hace reír a la persona. Y mediante eso, bueno, comemos. A mí, esto es un secreto, ustedes 2 me inspiraron, mi hermano, los 2 me inspiraron a ser quien soy hoy en día, y ellos 2 me inspiraron, ellos son mi inspiración de todo esto. Ok, en mi caso, yo quería renovar mi imagen, ya que estaba trabajando en un programa de televisión, y yo quería presentar algo diferente de mi persona, porque yo me sentía, no estancado, sino que sentía que yo estaba dependiendo de la autorización de ciertas personas para poder dar a conocer las cosas que yo puedo hacer. Y a raíz de eso yo dije, voy a usar las redes sociales para poder demostrarle a la gente lo que es Dukins de verdad, lo que Dukins puede hacer. Ok, yo como satisfacción es que la gente se sienta bien cuando ve mis videos. Yo mismo personalmente sentirme bien cuando la gente me ve y me dice, bueno, Anthony, la estás botando. Y por último y no menos importante, cuando te ven en la calle, la gente, ¡ey! ¡Mira a Blake! ¡Ey, mira a Dukins! ¡Ey, mira a Anthony! Entonces es una alegría, una emoción que tú te quedas como que, ¡wow! O sea, tú transmites por mediante la comedia que hacemos, transmites esa felicidad, esa confianza. El poco talento que tengo está aportando a que las personas se sientan mejor. Hay muchas personas que nos agradecen y que dicen que el trabajo que estamos haciendo está aportando a que estén felices en momentos súper raros de su vida.